buenos días para todos. Comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Cera de calidad. Cambio Rural 2 busca promover el estampado de cera de abeja en el sector productivo, tanto para mejorar la calidad de la miel como para reducir costos en insumos. Panorama productivo. Como todas las semanas, actualizamos la información sobre el estado de los cultivos y el ganado en las regiones productivas del país. En minutos en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Para nosotros lo más importante de toda esta producción es el suelo. Nosotros logrando un suelo vivo y logrando un suelo que sostenga la producción, no es necesario la inversión en insumos, la inversión en sustitutos químicos. Nosotros lo que hacemos es darle vida al suelo, tratar de mejorar nuestro suelo con abonos orgánicos, con cultivos de cobertura, con preparados que hacemos nosotros mismos con las cosas que, con los materiales que encontramos en la misma quinta y en el mismo suelo. Reproducimos organismos, microorganismos, y desde ahí partimos de la base de no tener un alto costo en lo que es insumos. Para un poco desmitificar el gran como esquema que hay de que para producir orgánico es necesario una gran inversión en insumos. Una de las primeras noticias de esta mañana, el Ministerio de Agroindustria bonaerense determinó la prohibición del herbicida 2,4-D en todo el territorio provincial. La medida comenzará a regir a partir del 31 de octubre del próximo año. El ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, firmó la resolución a través de la cual se restringe en todo el territorio provincial el uso del herbicida ácido 2,4-D en sus formulaciones ésteres butílicos e isobutílicos durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de marzo de cada campaña productiva. Según informó la cartera provincial, durante el periodo determinado que corresponde a la época del año predisponente a la volatilización del producto, la restricción se extiende a toda la provincia, incluyendo cualquier modalidad de aplicación, aérea, terrestre o manual. La medida adoptada comenzará a regir a partir del 1 de octubre del 2017, luego de un periodo de comunicación de la medida a los productores que utilizan estos productos. El ministro Sarquís afirmó que se trata de una decisión tendiente a generar las condiciones para una producción más sustentable. En este sentido, desde el ministerio adelantaron que se va a realizar una fuerte campaña de sensibilización y concientización y luego actuar con el rigor necesario frente al incumplimiento de la medida adoptada. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 11.244 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 24 pesos con 473 milésimas. Novillos de consumo de 22 a 30 pesos con 20 centavos el kilo, pesados de 16 a 26, regulares de 18 a 27, overos negros de 13 a 27. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 20 a 32 pesos el kilo, vaquillonas de 19 a 29,70, terneros de 15 a 33,20. Vacas buenas de 12,50 a 25 pesos el kilo, vacas conserva buena de 11 a 28, toros buenos de 15,50 a 23 pesos el kilo. Por otra parte, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el precio promedio del kilo vivo del novillo en el mercado de Liniers ha logrado una recomposición de más de 56% en los primeros 10 meses de este año respecto a igual periodo de 2015. Asimismo, señala que con respecto a los valores de octubre del año anterior, los precios promedio de la carne vacuna de octubre del corriente año se han incrementado un 42%, mientras que el aumento acumulado desde enero a octubre de 2016 supera en más del 45% por lo registrado en igual periodo previo. La entidad rosarina agregó que en octubre de 2016
los habitantes han consumido 2 kilos más de carne vacuna que en el mes de septiembre, llegando a 57 kilos por habitante, aunque continúa siendo inferior a lo registrado en octubre de 2015. En tanto, en la comparación interanual se determinó que el consumo per cápita promedio enero-octubre tuvo una reducción de 5 kilos con relación al consumo promedio en igual periodo del año 2015. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Micaela Gales de Concordia y también para Tomás Villanueva de Tucumán. Un beso grande a ellos dos. Seguimos nosotros con las noticias. La cera de abejas es el producto apícola más importante después de la miel. Nuestro país, Argentina, exportó en 2014 un total de 580 toneladas de cera, posicionándose como segundo producto apícola del país. Por otra parte, Cambio Rural busca promover el estampado de cera en el sector productivo, tanto para mejorar la calidad de la miel como para mejorar también la sanidad de las colmenas. INTA, a través de Cambio Rural, y en el caso mío, que soy asesor técnico, armamos un plan de trabajo y un proyecto VAO con cera petean. Se propusieron 3 objetivos. Uno es que el apicultor pueda estampar su propia cera. El segundo es fortalecimiento de la empresa. Y el otro es la comunicación al sector apícola y a la sociedad. Lo que se propone la empresa petean, cera petean, es que el apicultor pueda estampar su propia cera. ¿Por qué? Hay 2 razones. Primero es que la cera de opérculo pueda quedar en la zona y el mismo apicultor, que es la cera que no está contaminada. ¿Eso qué valor agregado trae al apicultor? Es que ayudamos a la sanidad en la colmena, ayudamos a que la abeja dure más tiempo en la producción. El agregado de valor es que el productor trae la cera en bruto y nosotros se la damos estampada, garantizándole al productor que es su propia cera. La cera se recicla, la cera la fabrica la abeja, tiene un tiempo en que el uso que le va dando la abeja hace que la cera se vuelva un poco vieja, lo que ocasiona que queden los panales negros. Eso hace que se junte humedad, un montón de cuestiones que hacen que sea más propenso a enfermedades de las colmenas. Y que llegue un momento en que la abeja no acepte más la cera, ¿sí? Que la abeja hasta se puede ir si queda demasiado tiempo sin el recambio de panales. El apicultor saca esos panales, lo funde, lo derrite, esa cera la traen acá y nosotros le hacemos el servicio de estampado. Limpiamos la cera y se la damos estampada. Nosotros lo que pretendemos acá es tratar de ayudar al apicultor que la cera de opérculo le quede al apicultor y no se exporte, digamos. Y es la mejor cera que se nos está yendo. Lo fundamental es que tenemos apoyo técnico. Hay gente de INTA que está muy capacitada para asesorar y eso nos ayuda a organizarnos un poco mejor. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 60 centavos y para la venta en 16 pesos. El euro para la compra cerró en 16 pesos con 70 centavos y para la venta en 17 pesos con 70 centavos. Las bolsas, tanto Merval como Bovespa, tuvieron un cierre positivo de 3,25% y 0,11% respectivamente, en tanto que Dow Jones, Nasdaq y Nikkei tuvieron un cierre negativo de 0,08%, 0,12% y 0,26% respectivamente. Vamos a compartir otra experiencia de producción agroecológica de aquí de Trenquelauquen. Se trata de Humus, un proyecto colectivo que surgió este año y que apuesta a recuperar el suelo como medio fundamental para reducir costos en insumos. Nosotros empezamos a trabajar acá en Trenquelauquen a partir del mes de julio por iniciativa de inquietudes de personas que estamos acá en Trenquelauquen con ganas de producir de otra manera, tratando de no utilizar agroquímicos, tratando de conservar un poco el suelo y tratando
de lograr una oferta de productos hortícolas, que es una necesidad hoy del partido de Trenquelauquen, tratando de apuntar a un comercio justo y tratando de ubicar la producción más que nada en las ferias organizadas por el municipio y empezar a tratar de abastecer a partir del año que viene a verdulerías locales con este proyecto que está empezando este año y tiene mucho potencial teniendo en cuenta de que en Trenquelauquen no existen aún grandes proyectos hortícolas. Nosotros empezamos a trabajar esta superficie que son 2,5 hectáreas, con cultivos de hoja, con cultivos que se pudieron dar en el fin del ciclo otoño-invernal, para hoy empezar lo que es cultivos invernales con tomates, pimientos, berenjenas, todo lo que es cucurbitáceas como zapallos, melones, sandías, y tratando de mantener constante una oferta de hortaliza de hoja, que es lo que más consume y lo que más demanda el público de Trenquelauquen. La idea es hacerlo siempre respetando el suelo, respetando la naturaleza. Para nosotros lo más importante de toda esta producción es el suelo. Nosotros logrando un suelo vivo y logrando un suelo que sostenga la producción, no es necesario la inversión en insumos, la inversión en sustitutos químicos. Nosotros lo que hacemos es darle vida al suelo, tratar de mejorar nuestro suelo con abonos orgánicos, con cultivos de cobertura, con preparados que hacemos nosotros mismos con las cosas con los materiales que encontramos en la misma quinta y en el mismo suelo. Reproducimos organismos, microorganismos, y desde ahí partimos de la base de no tener un alto costo en lo que es insumos. Para un poco desmitificar el gran como esquema que hay de que para producir orgánico es necesario una gran inversión en insumos. Ahora bien, lo que sí nos afecta en los costos es la mano de obra. Esto es un trabajo muy manual en el cual uno puede tecnificar y puede realizar aportes de tecnología precisos y que siempre son útiles. Pero el gran costo aquí está en la mano de obra. Nosotros vendemos verduras frescas, lo que implica estar cosechando constantemente para llegar con el producto lo más fresco posible a la mesa del consumidor, a las ferias y a las verdulerías. Y apuntamos específicamente a no cortar esa relación con el suelo que se ha perdido, esa idea de recuperar lo que es el suelo, la idea de recuperar los que son los microorganismos, la idea de que las plantas estén sanas, no por aplicarle cosas, sino porque tienen una vida sana, porque tienen un suelo sano y se pueden desarrollar sin ningún problema en ese ambiente. Pasamos ahora al mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 11 pesos con 13 centavos el kilo, limón 23,95, mandarina 6,76, manzana granny 19,50, manzana red deliciosa 35 pesos el kilo, naranja 7,85, pera 11,43 y el pomelo cerró en 16 pesos con 73 centavos el kilo. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy 21 grados 7 décimas, Salta 17,6, Tucumán 27, Catamarca 28,5, Santiago del Estero 25. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 25 grados, Resistencia 24,4, Posadas 24, Corrientes 25,2. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 28 grados 6 décimas, San Juan 22 grados 2 décimas, San Luis 17,7, Mendoza 22,2. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales: Córdoba 22 grados 5 décimas, Santa Fe 24,3, Paraná 23,6. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 14 grados 8 décimas, Santa Rosa 12,5. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país: Neuquén 12 grados 4 décimas, Viedma 12,7, Rawson 12,6. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia: Río Gallegos 7 grados 4 décimas, Ushuaia 5,7, Puerto Argentino 5,8. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV.
Eduardo Betanzos Agromercado te ofrece toda la línea de aguadas, molinos, chapas y perfiles, caños, aceites, grasas y lubricantes Lubrax, motosierras, motoguadañas, baterías y completa línea de ferretería. Avenida García Salinas 2450, Trenquelauquen. Eximias Elumina Satin Elixir, nuevo complejo antiarrugas Luminosidad, novedosa fórmula para la belleza sublime. Eximias Elumina, María Pilar Martínez, Villegas 402, teléfono 422545. Y aquel, calidad artesanal en toda su línea de pizzas, calzones y tartines. 18 gustos de empanadas, probá los nuevos. Fondue, panceta y verdeo, pollo pastora, crudo y rúcula. Como siempre, promociones. Y aquel, Urquiza y Moreno. Delivery 410868-1560-9094. Encontrá en esta temporada todo el jardín en madera y aluminio. Variedad en diseños y los mejores precios. Casa Pueblo. Presidente Perón 1220, Trenquelauquen. Cristal Salón de Fiestas. Casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos. Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392-1552-4848. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12, primera edición. El primer informativo de la ciudad. Para que seas el primero en enterarte. Noticias 12, primera edición. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Continuamos con las noticias aquí en Pampero TV y como todas las semanas presentamos el panorama productivo que recorre cada región del país con datos relevados por la Red de Información Agropecuaria Nacional del INTA. Durante la semana pasada se registraron lluvias de variada intensidad entre 2 y 100 milímetros en el NOA, NEA y región pampeana. Los mayores registros se dieron en Tucumán, Chaco, Formosa y Misiones. Las precipitaciones de la última semana fueron insuficientes para salir del riesgo hídrico existente en Buenos Aires y la Patagonia. Las temperaturas máximas medias fueron superiores al promedio histórico en la mayor parte del país, en tanto que las mínimas medias fueron inferiores en el centro-este y noreste. Continúa la condición productiva regular en sectores de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. En la región patagónica, las majadas ovinas y caprinas y los rodeos bovinos presentan una condición general regular. Se observa una mejora de las majadas y rodeos en Chubut y Tierra del Fuego. La sequía provoca una oferta forrajera insuficiente en cantidad y calidad que se traduce en una regular a mala condición corporal de las haciendas. En la provincia de Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro, el riesgo de incendio de los bosques cordilleranos es de alto a muy alto. La condición productiva y sanitaria de peras, manzanas y frutas finas es buena. Continúa con buen ritmo la cosecha, selección y clasificación de la cereza, tanto para mercado interno como exportación.
En la región pampeana, la condición de las haciendas bovinas y ovinas califica como buena. El estado de la oferta forrajera y la sanidad de los rodeos es bueno. Las precipitaciones de la semana pasada atenuaron parcialmente las necesidades hídricas de los cultivos estivales. Se encuentra prácticamente finalizada la cosecha de trigo, restando solamente la parte del sudeste bonaerense. Los rendimientos logrados van de buenos a muy buenos, pero con gran variabilidad de la calidad física y comercial. Se encuentran demoradas las siembras de maíces tardíos y sojas de segunda y prácticamente finalizada la de girasol. Aunque persisten zonas con déficit hídrico, el estado general de los cultivos ya implantados es bueno. Las plantaciones citrícolas de la región están en una buena condición, en tanto que los sistemas hortícolas del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado muy bueno. En la región de Cuyo, las haciendas bovinas y caprinas en San Juan y Mendoza tienen una regular condición por causas nutricionales, no así en la provincia de San Luis, donde la misma es buena. El estado sanitario de las majadas y rodeos es bueno. El riesgo de incendio saltó muy alto en toda la región. El estado de las producciones en los oasis mendocinos es regular. La estabilización y mejora de las condiciones climáticas está permitiendo una mejoría de los distintos sistemas productivos. En la provincia de San Juan, las vides continúan con los tratamientos para el control de la polilla de la vid. En la provincia de San Luis, los lotes sembrados con girasol y maíz, tanto en secano como bajo riego, tienen una condición buena, libre de malezas, enfermedades e insectos. En el noreste argentino, las haciendas bovinas, ovinas y caprinas alcanzan una buena condición al haber mejorado la disponibilidad y calidad de la oferta forrajera y no existir anormalidades sanitarias. El índice de riesgo de incendio en la región es bajo. Las producciones agrícolas regionales perennes, como té, yerba mate, citrus y forestales, presentan estados buenos. En los sistemas citrícolas correntinos se mantiene en particular en naranjos y la alerta sobre el avance de la enfermedad denominada mancha negra o black spot. Si bien los síntomas se observan al momento de cosecha, la infección se produce durante los primeros meses de desarrollo de la fruta, por lo cual deben aplicarse los tratamientos preventivos. Los cultivos de girasol, maíz y algodón en el centro y este de las provincias de Chaco y Formosa mantienen una buena condición productiva y sanitaria. A nivel regional, se puede observar el inicio de las apariciones siendo el estado corporal de los vientres de regular a bueno. La elevada humedad ambiental y la temperatura son factores que predisponen las apariciones de miasis, por lo que es necesario realizar controles para evitar pérdidas perinatales. Continúa el rebrote de especies arbustivas y leñosas que mejorará la calidad y cantidad de la oferta forrajera y el actual estado de las haciendas. El riesgo de incendio para toda la región es de bajo a moderado. Las producciones de olivos, vid, membrillos, frutos secos y aromáticas de la provincia de La Rioja y Catamarca se encuentran en estado de desarrollo de frutos. Olivos, vides y otros frutales se recuperan de los daños causados por las últimas heladas. Las hortalizas y aromáticas tienen un estado bueno. Los cultivos de caña de azúcar, algodón, soja, citrus y tabaco en el resto de las provincias que conforman la región presentan una condición productiva y sanitaria buena. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 4.200 pesos la tonelada, maíz 2.650, trigo 2.450, sorgo 2.300. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.150 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 3.830, en Quequén 3.780. Maíz en Rosario 2.650 pesos la tonelada, al igual que en el puerto de Bahía Blanca. Trigo en Rosario, 2.400 pesos la tonelada, en Bahía Blanca, 2.310, en Quequén, 2.250. Girasol en Quequén, 4.450 pesos la tonelada y sorgo en el puerto de Rosario, 2.300 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron ayer con leves subas en el mercado de Chicago, impulsados por la sostenida demanda exportadora de la oleaginosa estadounidense y preocupación por el tiempo seco en Argentina. En el mercado a término de Buenos Aires, las cotizaciones acompañaron las ganancias registradas en la referencia externa. La posición contractual con entrega de enero de 2017 finalizó en $268 la tonelada, con una mejora de $3.20. En el caso del maíz, los precios culminaron la jornada con tendencia negativa en el mercado internacional, presionados por ventas técnicas y por la importante oferta mundial. La firmeza en la cotización del dólar también incide en la caída de los precios del grano forrajero estadounidense.
En Buenos Aires, el contrato de abril de 2017 terminó la operatoria sin cambios en $148.50 la tonelada. Por último, el trigo ajustó con bajas en Chicago, con presión de la abundante oferta mundial del cereal y ventas técnicas de los operadores. En el mercado porteño, la posición enero de 2017 cerró en $147.80 la tonelada, con una suba de $1.30. La liquidación de divisas por exportación de granos fue la semana pasada de $318 millones, mostrando una importante suba de 48,5% en relación al ciclo previo y una baja de 34% respecto a igual periodo de 2015, al cumplirse un año de la quita de retenciones a la mayoría de los granos determinada por el gobierno de Mauricio Macri en el inicio de la gestión, más la devaluación del 30% del peso argentino tras varias semanas con liquidación mínimas. El puerto de Quequén alcanzó las 7,3 millones de toneladas exportadas en 2016 y superó el récord de 7 millones registrado en 2012. Desde el puerto estiman que con la operatoria que resta del año llegarán a 7,6 millones de toneladas, ya que dos buques se encuentran cargando cebada con destino a Brasil y Colombia, y hacia fin de diciembre se anunciaron 10 buques con carga a Vietnam, Egipto, Omán y Bangladesh. La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca informó que en el mes de diciembre la cosecha de cebada en el sudoeste bonaerense alcanzó 3.800 kilos por hectárea y 2.700 kilos la de trigo. La entidad detalló que para la cebada, en cuanto a la calidad requerida por la industria maltera, los datos de proteína van de 9 a 13%, con escasez por falta de fertilizante y lavado de nitrógeno por las lluvias. En el trigo, el promedio de rinde se muestra mayormente superior a las últimas 5 campañas. Los desembarques de merluza en puertos argentinos crecieron un 5% este año, según los datos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación. Los desembarques de merluza en puertos argentinos sumaron este año casi 280.000 toneladas, lo que marca un crecimiento de alrededor de 5% respecto del año pasado, según datos informados por la Subsecretaría de Pesca de la Nación. El volumen total acumulado es el más alto de al menos los últimos 5 años, aunque en 2016 se estima un menor grado de subdeclaración a partir del ajuste realizado sobre los controles. La medición preliminar oficial determinó que en cuanto a los puertos de desembarque, Mar del Plata reafirmó su liderazgo recibiendo 212.000 toneladas que representaron un 77% del total y marcando un crecimiento de 17 puntos porcentuales en los últimos años. Detrás se ubicaron Puerto Madryn con 46.700 toneladas, Comodoro Rivadavia con 11.300 toneladas y Caleta Paula con 3.624 toneladas, entre otras terminales como Rawson y San Antonio Oeste. Llegamos al final de este Pampero TV. Mañana, 6:30 de la mañana, nos encontramos nuevamente. Que tengan todos una excelente jornada y gracias por acompañarnos.